desde la Champions de Animales y Dinosaurios. ¡Adelante! ¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Folauri! ¡Bienvenidos a Peach Battle Simulator! ¡Increíble! ¡Increíble el apoyo, hermanos! Perdón, 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 porque le he dicho un apoyo increíble. Tenía que haber subido video hace dos días, pero entre mi cumpleaños, entre que he estado de fuera de mi casa, etcétera, etcétera, o sea, no he podido, me cago en la cola. Así que ya está, tranquilos todos, que estamos en las semifinales. Si le dais un apoyo exagerado, prometo, prometo, lo juro, me cago en la cola, de que mañana mismo tendréis la final. Quiero ver un apoyo extremo, un apoyo que si queréis de verdad, quiero que deis ese like. Quiero 30.000 likes, va a ser jodido, pero si tenéis ese hype por a ver quién llega a la final, quién pasa, dejar ese maldito like, me cago en la cola. En fin, Peach Battle Simulator, tenemos las semifinales, lo he hecho de manera aleatoria. Veremos a ver el vídeo, seguramente con estos enfrentamientos se haga un poquito corto, así que seguramente improvise y haga otros partidos amistosos, entre comillas, que no tengan nada que ver con la Champions League. Y después, si veo que os sigue volando el tema de esto, pues quizá otra Champions League o una liga o algo así por el estilo, o solo de dinosaurios, o no lo sé, no lo sé. La verdad es que estoy pensando, estoy plantando. De todas maneras, el simulador este lo están actualizando diariamente, así que ya veremos, ¿vale? Ya veremos. En fin, hermanos, deciros, no sé cuáles son, bueno, sí sé cuáles son los enfrentamientos, no sé con cuál empezar, así que voy a hacer al pinto, pinto gorgorito, a ver en qué estadio se va a celebrar la primera semifinal. Tengo unas ganas increíbles, los cuatro equipos son jodidamente buenos. Veremos a ver los enfrentamientos, las gaviotas son muy top, pero cuidado porque creo que las gaviotas no pueden ganar a cierto equipo si pasa lo que pasa y si juegan en el Soccer Small, ya veremos. En fin, vamos, vamos para allá, pinto, pinto, gorgorito, saca la mano de 25, ¿en qué lugar en Portugal se esconde la mano que tiene la vieja sota, caballo y rey? Vale, empezamos en el Soccer Medium, partido en el cual enfrentan dos pedazos de equipos, dos pedazos de equipos que han ganado todos los partidos, unos sufriendo normal, otros viniendo de sorpresa, la verdad, porque no me esperaba que este equipo llegara a semifinales, ni mucho menos. Me esperaba que llegaran, bueno, me esperaba que perdieran el primer partido, porque tienen pinta lentos, me cago en la cola. En fin, a la izquierda. A la izquierda, a la izquierda. A ver, clear, clear, perfecto. A la izquierda tenemos 15 gorilas, ese equipo que juega, que flipas con los malditos, con los brazos. Me cago en la cola, así que vamos a pillar los gorilas, 15 gorilas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 contra, no digo nada y lo digo todo, 10 elefantes. Ese equipo que dio la campanada en el anterior vídeo fue espectacular, como los elefantes ganaron a un equipo que pensaba que no tenía nada que hacer. Pensaba que iba a ganar 3-0 ese equipo a los elefantes. Los elefantes en campo pequeño se hicieron muy fuertes y veremos a ver si pueden llegar a la final, o por lo tanto por contrario, los gorilas pueden ganar a los elefantes. Hay que decir que estamos en el Soccer Medium, es decir, en el campo medio, lo cual los elefantes, cuanto más grande es el estadio, más probabilidades de perder tienen. Veremos a ver, están en el medio, son 10 elefantes, son jodidamente grandes. Ahí están los elefantes, ahí está. Son 10, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está, un poquito mal puesto, pero bueno. Chicos, los elefantes son muy grandes, son muy potentes. Cualquier golpe que dan al balón lo mandan a parra, lo mandan a tomar por culo. Realmente pueden llegar a ser los favoritos y pueden ser los que ganen a las gaviotas. Veremos a ver, porque la siguiente semifinal va a ser también jodidamente interesante. Las gaviotas, que son muy rápidas, contra las avestruces, que son también muy rápidas. ¡Qué ganas tengo de ver absolutamente todo! Y lo digo de verdad. Así que chicos, aquí viene la primera semifinal. Quiero que pongáis el hashtag de quién, con qué equipo vais. Me cago en la cola, si con los gorilas, con los elefantes. Evidentemente cualquier equipo va a perder. No deis dislike, nada por el estilo, ni os enfadéis por el partido, o por quién puede perder o quién puede ganar. Evidentemente estamos viendo aquí y estamos aquí para disfrutar. Así que chicos, 3, 2, 1, ¡adelante! Ahí van los elefantes, ahí van los elefantes. Que ganen, son más rápidos los elefantes que los gorilas. Cuidado, cuidado que los gorilas. Madre mía, chicos, madre mía, es que los elefantes son muy buenos, son muy grandes, son muy físicos, es el típico equipo que defiende de puta madre y que luego la... Madre mía, chicos, de verdad, espectacular. Lo de los elefantes es increíble. ¿Cómo juegan al fútbol? ¿Cómo juegan al fútbol los elefantes? Si es que son más rápidos, es que no pueden hacer nada, son muy potentes. Son jodidamente potentes, chicos, de verdad. Míralo, mira, 2-0.
Impresionante los elefantes, Impresionante lo de los elefantes. Me cago en toda la cuna. Es que son inimputables, Es que son mucho mejores. Pero, Polas, es que son malos gorilas. Son 15 gorilas. Pero es que daría exactamente lo mismo. Es que no tienen nada que hacer. Los elefantes son 25 millones de veces mejores. ¡Clasificados! Ahí está, chicos. Elefantes clasificados para la gran final que será en el siguiente vídeo. Si dais muchos likes, intentaré que sea para mañana. Me cago en la cola. Los elefantes ganando 3-0. Te juro, hermanos, os juro que pensaba que no iba a ser un 3-0 tan así, Pero es que ha sido increíble. Es que el balón ni ha pasado. Ni ha pasado la mitad del campo hacia los elefantes. ¿Cómo fueron los octavos de final, hermanos? ¿Los elefantes ganaron también 3-0? No lo recuerdo cómo fueron los octavos de final. Está en el segundo vídeo de Beast Battle Simulator. No lo recuerdo, me cago en la cuna. Y me gustaría saber cómo fue exactamente, porque es que los elefantes los veo totalmente inimputables. Me cago en la cuna. Dicho esto, hermanos, clear. Vamos con la segunda semifinal. 25 gaviotas. Vamos para allá, chicos. Clear, animales. 25 gaviotas. Las puñeteras seagulls. La madre que las parió. Vamos a ponerlas aquí. 25 seagulls. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Y hermanos, contra 20 avestruces. Las avestruces han dado la campanada también en el último episodio, Fue espectacular como ganaron el partido. Las avestruces son muy interesantes, son muy físicas, son muy rápidas. Pero más rápida que las seagulls, más rápida que las gaviotas, no lo sé. También es verdad que las gaviotas han ido de menos a más en este torneo. Los octavos de final los pasaron 3-0. Los cuartos de final les metieron un gol y tuvieron que remontar el partido. Veremos a ver en semifinales. Me estoy tomando esto muy en serio, tío, de verdad, Pero es que me encanta estos simuladores de batalla. Y me encanta que sean, que pueda hacer partidos de fútbol con esto. Me cago en la cola, lo disfruto muchísimo y creo que se está notando. Vale, 20 ostrich, hermanos. Yo ahora mismo voy con los ostrich, voy con las avestruces. Pero también es verdad que si un equipo puede ganar a los elefantes, ese equipo es, sin duda, las gaviotas. Creo, Y tengo un poco de manía a los elefantes, porque es como que son muy grandes, son jodidamente grandes y va a ser muy complicado meterles un gol porque defienden muy bien. O sea, tienen la posesión, tiran muy fuerte, es muy difícil para el balón después de que tienen los elefantes. Y las gaviotas, yo la verdad es que veo que pueden hacer, pueden, yo que sé, irse de los elefantes de manera rápida. Pero veremos a ver, en fin, 20 ostrich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¡Ahí están, chicos! 25 gaviotas a la izquierda, 20 ostrich a la derecha. Inimputable, hermano, inimputable. Vamos a ver quién gana, quién no gana. Tengo unas ganas increíbles. 3, 2, 1. ¡Adelante! Vamos para allá. Mira. Madre mía, las gaviotas. Mira, es que son muy rápidas, tío. Es que son muy rápidas, que se pasan de frenada. Ojito, que esto puede estar muy igualado, Ojito, que esto puede estar muy igualado. Madre mía, las gaviotas, tío. Es que juegan por el aire. Juegan por el aire, chicos. Son muy rápidas, pero cuidado, Cuidado porque. Ahí va el gol. Las gaviotas son imputables, Las gaviotas son increíbles. Se ponen 1-0 después de que la posesión los dura las avestruces, Cuidado. Ahí van las avestruces. Madre mía, las gaviotas son jodidamente rápidas. Madre mía, las gaviotas contra los elefantes. Puede ser el derbi, puede ser una final merecidísima, Míralo, son muy rápidas, tío. Mira que las avestruces también son muy rápidas. Pero es que esto es espectacular. Es el Leo Messi de los animales y dinosaurios, hermanos. Por cierto, los animales son bastante mejores que los dinosaurios, ¿os habéis dado cuenta? Ojo, el balón que hace ahí. No se caza ahí el balón, pero se pone en 2-0. 2-0, cuidado, se puede. Cuidado, gol. 2-1. Cuidado que las avestruces no tienen todo dicho aún. Pueden marcar y pueden ganar el partido, Quieren remontar, quieren ponerse 2-2. Veremos, a ver, ahí van las avestruces. Míralo. Vale, en fila. Pero ahí están las gaviotas. Hacen la técnica del aquí te pillo, aquí te mato. Pero se le va el balón. Puede marcar gol. No, paran el balón. Mira cómo paran. Espectacular las gaviotas. Son espectaculares. Ahí va para marcar el 3. No. Pudiera haberse clasificado para la final ahí. Y van a hacerlo ahora.
pueden hacerlo ahora, ¿eh? Pueden hacerlo ahora, pueden hacerlo ahora. ¡No! Tampoco, madre mía, tú. Ale está a puntito, ¿eh? A puntito de ganar, pero las avestruces no tienen todo. Me parece que no tienen todo. La última palabra dicha, o sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Se cansaron las avestruces. Son muy físicas. Los Wingulls, los Seagulls pueden con absolutamente todo, hermanos. Y se clasifican para la gran final. Ojito, hermanos. 25 gaviotas contra 10 elefantes. Las avestruces fueron dignas para esta partida. De hecho, marcaron un gol, me cago en la cona. Pero, hermano, los Seagulls son los queridos Seagulls. Dicho esto, hermanos, vamos a hacer un partido amistoso, ¿vale? ¿Con humanos contra humanos o qué? ¿Caballeros? A ver, ¿cómo es esto, caballeros? Venga, va. ¿Caballeros, hermanos? Claro que sí, me cago en la cona. Ahí está, caballeros. 1, 2, 3, 4, 5 caballeros. Espérate, voy a ponerlo en X-Level. Ahí está, X-Level. Interesante, veremos la final en el siguiente vídeo. 25 gaviotas contra 10 elefantes. La unidad más pequeña contra la unidad más grande. Es que eso me parece espectacular, de verdad. Tengo un hype increíble por ver. Me cago en la cona por verlo. En fin, Sandbox. Vamos a darle el Soccer Small. Vamos a darle y vamos a hacer un partido amistoso entre 5 caballeros contra 5... No lo sé, ¿vale? No sé contra qué. Luego, evidentemente, me estoy planteando también hacer una segunda temporada, entre comillas. En vez de equipos en los cuales solo sea una raza, hacer partidos, equipos de 5 avestruces con 5 seagulls, contra 5 dinosaurios, contra 5 no sé qué. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, puede ser interesante, la verdad. Veremos a ver, chicos, vamos a ver, pero desde luego esto puede dar para bastante, bastante vídeos. Y a mí me encanta, ¿vale? Me encanta, me cago en la cona. En fin, vamos para allá, a ver, humanos. Crossbowman, ¿qué es esto, tío? A ver, venga, 5 knights. 5 knights contra humanos. ¿Qué son? Swordsman. Venga, estos, no, venga, estos de aquí. Contra 5. Ojito, de hecho podría hacer también un torneo de solo humanos, tío. Esto puede estar muy igualado, Venga, start. Ahí está. Ahí van, son muy lentos, tío, son muy lentos. Pero parece que llegará antes. Madre mía, tío, esto es muy lento, Mucho mejor, fíjate, o sea, los elefantes le dan estos 25 millones de vueltas, es que los humanos van muy lentos. ¿Podéis correr algo, hermanos? ¿Podríais correr? ¡Ojo! ¡Ojo! Gol, no, se para, ¿quién va primero? Van a despejar, hostia, qué rápido, ¿no? ¿Cómo va tan rápido ese pavo? Ojito, ¿qué hace? ¿Y se va para atrás ahora? ¿Por qué se va para atrás? ¿Pero qué hace, pavo? No entiendo nada. Van a marcar esto. ¡Gol! Se pone 1-0. Los de la maza, hermanos. Los de la maza. El montapuerco sin el puerco. Ahí va. ¡Bra! Míralo. También molaría, tío, que hicieran un mod de Pokémon de esto, O sea, estaría de puta madre, tío. Imaginaos 5 Groudons contra 5 Rayquazas. Sería increíble. Sería brutal, tío. Ojalá lo hicieran alguna vez. Pero va a ser muy difícil, evidentemente. Este es un simulador que está todavía en fase de desarrollo, yo creo, así que va a ser muy difícil. Van rápido a veces, pero luego otra vez se para. Este tío, ¿qué le pasa, tío? ¿Está como mal de la cabeza? ¿Qué le pasa? ¿Ahora va para atrás? Pero what the fuck, ¿pero por qué? No entiendo nada, tío. No entiendo nada, chicos. ¿Puedo ponerlo más rápido? No, es que lo que puedo hacer es ponerlo más lento, pero no quiero ponerlo más lento, quiero ponerlo más rápido, tío. Es que esto es infumable, hermanos. Esto es infumable. Me cago en la cona, tío. No se puede hacer nada. Ojo, puede marcar. No, tío, no. No, es que no van a marcar. De hecho, es que ni siquiera se atacan. A ver, venga, me voy a poner con este. Soy Hammerman, hermanos. Soy Hammerman. ¡Vamos! Vamos a matar a todos. Ahí está. La idea es matarlos, hermanos. Ven para acá, Premo. Ven para acá. Ojo, ojo, puede marcar mi equipo. Voy yo. Van a despejar. Van a despejar. No, se para, se va para atrás. ¿Por qué, tío? Hace el mongol, no entiendo nada. Tío, ¿por qué van tan rápido? Toma por el culo. Toma. Vamos. Marca gol. Ahí está. Nos ponemos 2-0. Ya está. No quiero jugar más. No quiero jugar más. 2-0, vale. No van a marcar los caballeros. Ganarán los montapuercos. En fin, hermanos. Vamos a darlo por aquí. Espero que os guste este vídeo. Me encantaría que dejarais un like, comentario, todo lo que queráis. Y la gran final se vendrá mañana, si todo va bien. Venga, chicos, ya lo veo. Hasta la próxima. ¡Ah!